With the whole world just a few keystrokes away, for our kids it's hard to imagine being starved of reading material. But for the children of the Colombian countryside, years of conflict have left them with little access to even the most basic libraries and books. Luckily, one man has taken it upon himself to tackle the problem using his donkey to help him in his quest. And as David O'Shea found, his simple mobile library is giving inspiration not just to the kids, but to other poor countries around the world. This is Luis Soriano and his donkey, Alpha. They're setting off on another round of the Colombian countryside, taking a mobile library to visit children living on isolated farms. Cúrate, Alpha, vamos a llegar tarde. ¿Y cuántas horas son? De aquí a allá son, ponle, que son 3 horas de camino, yendo, y 3 horas viniendo, 6 horas. It's slow going, but donkeys have always been the main mode of transport around here, and they're the best option for the terrain. La burra es un animal resistente y está apto para estas sabanas y para estas selvas y... When he first loaded the few books he owned on his donkey 13 years ago, his neighbors didn't know what to make of it. Porque es que la gente preguntaba qué era eso, montado en unos libros, en un burro, que te volviste loco, se chifló, lo perdimos, ¿eh? Los carnavales ya pasaron, está disfrazado, ¿qué pasó, profesor? La gente se sorprendía con eso, entonces había que darle un nombre. And that's how the Biblioburro, or Donkey Library, was born. ¿Cómo has pasado, Luisa? Ven, salúdame, Luisa. Ven, dame la mano, ven. Hola, mijita, ¿cómo estás? ¿Y Gina, dónde está? The girl we've come to see learned to read with the donkey library and is now teaching her parents to read and write. Hola. ¿Cómo estás? Ven acá. ¿Dónde está Gina? ¿Dónde está Ingrid? ¿Dónde está Juancho? Y miren que aquí está un camaleón, una culebra, y hay una salamandra, una tortuga y un caimán. First he reads to the children, and then helps them read back to him. De manera que solamente sus ojos y narices sobresalgan a la superficie del agua estos. He leaves them some books and then prepares Alpha to continue on. De aquel lado, por favor, que este lado pesa mucho. Vamos a colocarlo bien. Bueno, muchachos, un gusto, un placer haber estado aquí. Suéltame ahí, Luisa. Oh, pero no camines, por favor. Chao, niños. Que pasen bien. Que pasen bien. When he's not on his donkey, Luis teaches at the local school. He first came up with the idea for the donkey library after seeing too many of his students were just not performing because none had any books at home. No hacían tareas. Visité sus casas. Me di cuenta que tenían de todos los animales, desde gallina, pato, loros. Menos tenían libros. Y el único que tenía libros en la casa era yo. Creo que tenía el monopolio de los libros de la comunidad. 70 títulos. This part of Colombia is just emerging from years of deadly armed conflict. Almost everyone in this community is dealing with recent trauma, including his little students. Unos niños que sufrieron en carne propia el desplazamiento, han visto el asesinato de cerca, se han violado la imaginación prácticamente. First, it was leftist guerrillas, and then government-backed right-wing paramilitaries, with the people caught in the middle. Si aparecieron los guerrilleros, ah, que vivan los guerrilleros. Si aparecieron los paramilitares, que vivan los paramilitares. Entonces, para poder sobrevivir y contar estas historias, teníamos que jugar al son que nos pusieran. Bailábamos el baile que pusieran en ese momento.
He says the paramilitaries were particularly brutal in this area. De igual forma, tenían muchas armas, armas poderosas de Galil, bombas, granadas, y un ejército de 300, 400 hombres para unas poblaciones tan indefensas como las que acabamos de visitar, que en su mayoría son puros niños. Now that the worst days are behind them, Luis wants to make sure his students don't carry the trauma into adulthood. Algo bueno a la región porque el doctor, imagínense, se mete a lugares donde los niños no pueden salir a una biblioteca y se las lleva puerta a puerta. Una bendición. Qué servicio, ¿no? Sí. Buen servicio. For his efforts, he's won the hearts and minds of almost everyone in the region. No, yo le diría que es maravilloso por lo que hemos visto nosotros por aquí en el territorio, que nos hace falta y los niños eso no lo ven. Entonces, ya que él toma la inquietud de venir hasta acá, es muy maravilloso. Necesito comprar también otros dos burros. ¿Cuánto me venden un par de burros ya manso? ¿Por qué necesita otro burro? Porque vamos a implementar en otro lugar biblioburros. Next stop, an isolated school. Ya están todos reunidos en un solo lugar y nos ahorramos de visitarlos casa por casa. Solo se visitan a los que no pueden asistir. Burro. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho, mijito? ¿Cómo has pasado? Bien. ¿Qué has hecho? Ayúdeme a bajar aquí. The teacher appreciates the distraction. Ay, el profesor, el burro cuando llega, ya viene, ya no viene. No, ya llega, ella llega. Y cuando los vieron llegar, se alegraron mucho. ¿Te presto uno? Toma tú. Bueno, aquí tenemos para todos los gustos. Saca el tuyo. Este cuento es bien bonito del mundo de animales. ¿Y en tu casa hay libros? En la casa de ella no tiene libros. Primera vez que ve libros. Oye. Un lobo. El lobo sopló, sopló. Y las casas de los cerditos se cayeron. Todos presten atención que yo voy preguntando. Para que prestemos atención, eso se llama comprensión de lectura. ¿Cómo estornudó el lobo? ¿Bien? El cerdito. ¿Será que un lobo cuando ve unas guitas así de cerdito no se lo come? Sí. Exacto. ¿Vieron? Mírenlo. Para verles, yo he hecho esta lectura. Espero que disfruten esos libros que los hemos traído hoy para ustedes. Sáquenlos, disfrútenlos, mírenlos, compártanlos, pregunten. Bien pueda. Párense a coger los libros si quieren. Cámbiale, intercámbialos entre todos. Aquí en la casa. Yo creo que si le enseñamos a leer a un ciudadano, a un compatriota, va a ser un buen ciudadano. Y esta es la énfasis del biblioburro, es llevarle siquiera una lectura visual para que vean que el mundo no es solamente monte, caminos, burros, vacas, sino que también hay otros espacios en el mundo. Sí, ese es en inglés. Pero ese, no, no es difícil, dice. Ajan Wat XX El Cute at France. Si quiere, dígale que se lo lea, que él sabe hablar inglés, que se lo traduzca. Usted no puede decir en inglés. Espera, espera. En español. Sí, espera. I want to see a herd of sheep who dance the rumba in their sleep. Está soñando. Las ovejas, sí, está soñando de las ovejas que están bailando, dance, otra vez, dance. Dance. The rumba in their sleep. I tell Luis that gadgets for reading are replacing books in my own country, but he doesn't see that as a problem. Pues tenemos que prepararlos. Y está bien. Está bien que suceda porque la verdad es que no podemos quedarnos atrás del desarrollo. Pero si nosotros que vivimos por acá, por estos montes, que exclusivamente tenemos todavía señales de humo, no aprovechamos lo que los otros están dejando, como los libros, tenemos que apropiarnos de ellos. Starting out with just 70 books, he now has over 5,000. And has built a permanent library for them next to his home. The project has raised so much interest that Luis has formed the Biblioburro Foundation, and he now has help for all the new projects coming up.
Ya ahorita ya estamos adelantando más que todo en lo del biliburro digital y ya estamos gestionando algunas cosas con el gobierno noruego. Por ahí dijeron, Mario precisamente nos dijo que le mandáramos la propuesta en inglés. Yo le dije que se la iba a traducir ahora aquí. The book donations come from far and wide. A woman in the US has even offered to send some sort of electric car to help them get around. Luis's neighbors are proud of their local hero. La gente pues le tiene mucho aprecio, las personas por ahí, todo el mundo le tiene aprecio y es una persona que soluciona muchas cosas en el municipio. It's not only here that he's in demand. He's even been invited by President Ramos Horta to visit East Timor to share his experience. He's nervous about it, but I explain the president is easy to get along with. I'm going to put you on now. Here he is. Here's Luis Soriano. Señor presidente, ¿cómo está? Un placer escuchar su voz. De todas maneras, estoy muy emocionado con la ida a tu país. No te imaginas, estoy completamente emocionado de escucharte. Un gran placer, un gran honor para mí, para nosotros, invitarte y recibirte en mi país para conocer mejor tus experiencias, compartir la experiencia con nuestros profesores y el pueblo en general. Señor presidente, es muy amable. De todas maneras, también un saludo de esta tarde de mi país para usted. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, señor presidente. Que pase bien. But like any success story, this one is generating some petty jealousies amongst Luis's poverty-stricken neighbors, who receive little or no help from the government. Necesitamos tener así como le pagan a él por el programa, que nosotros nos regalen cualquier cosa también. Pero esa es responsabilidad del gobierno, ¿no? Debe ser, o no sé de quién será. No sé si el señor Luis puede ayudar a todo el mundo, ¿no? Debe ser, me imagino que no sé si él le habrán pagado, no lo puedo decir, pero nosotros los padres necesitamos también que, por el programa que ellos tienen, una ayuda para nosotros también, para los niños, pues. Luis says he makes no money from the library and insists it's about something much more important than that. Las cosas que cuando se hacen con amor y con dedicación se sostienen más en el universo. Yo creo que por eso es que ha tenido mucho eco y mucho reconocimiento mundial por el amor al arte y por el no ponerle valor, porque tú vales cuando no tienes precio. Yo vengo. David O'Shea helping out there with a man on a mission.